Quiero saludar a todo el cuerpo docente, a los directivos del colegio, a todos los alumnos, agradecerles mucho la posibilidad de estar de nuevo con ustedes después de haber participado en el recuerdo de Manuel Belgrano, en este momento tan importante en donde también Belgrano tuvo una importante participación, que fue el Congreso del Tucumán y la declaración de la independencia. Así que para mí es un orgullo, voy a tratar de contestarles brevemente. Preguntas muy interesantes que no son solo de temas político-históricos, sino que también tienen que ver con la vida en el momento del Congreso del Tucumán, la vida cotidiana. Así que me parece muy bueno las preguntas que han formulado y trataré de responderlas de la manera más breve y satisfactoria posible. Primera pregunta, ¿cuántas mujeres participaron del Congreso del Tucumán? ¿La declaración de la independencia cambió en algo la visión que tenían los hombres de las mujeres? Bueno, permítanme que nos situemos en la época. Era una época muy diferente y una sociedad muy diferente a la actual, en la cual las mujeres no tenían derechos. Prácticamente estaba desconocido todo derecho de la mujer y mucho menos derechos políticos. Entonces, tenemos que tener presente que sí hubo una fuerte participación de las mujeres en las actividades políticas y en la lucha por la independencia, pero que en el terreno formal, como era el Congreso de Tucumán, solo había diputados que eran hombres. No cruzaba por su cabeza, por la cabeza de la gente de aquella época, que una mujer pudiera ser elegida para representar a su ciudad o a sus conciudadanos en un congreso. Por lo tanto, era una representación exclusivamente masculina. Tengamos presente también que la situación de la mujer era de mucho sometimiento, sobre todo en la sociedad virreinal. No era así en los pueblos originarios. Sabemos que las mujeres jugaban un rol muy importante en la sociedad incaica, por ejemplo, en donde luchaban a la par de sus maridos y tenían un fuerte poder de decisión, pero en la sociedad virreinal hispana las mujeres estaban totalmente invisibilizadas y subordinadas a los hombres. Es algo que denunció Manuel Belgrano, como en sus escritos, en sus memorias para el consulado, habló el problema que representaba que las mujeres estuvieran sometidas de esta manera. Y además propugnó la educación de la mujer, cosa que tenemos que tener presente porque tenemos la figura de Mariquita Sánchez de Thompson como una persona ilustrada que era anfitriona de reuniones donde se hablaba de moda, de política, de literatura, pero eran personajes más bien excepcionales porque las mujeres comunes no tenían educación, no había escuelas para las mujeres. En esa época empezó a difundirse la idea justamente impulsada por Manuel Belgrano de que las mujeres tenían que recibir educación. No obstante ello, no obstante que se las había excluido de toda participación pública, las mujeres lucharon por la independencia, en algunos casos a la par de los hombres. Y hay varios casos notables. Por ejemplo, el de Juana Azurduy, que todos conocemos, que era una mujer de mestiza y que luchó a la par de su marido en la guerra de guerrillas en el Alto Perú. Pero hubo otros casos. La Delfina, por ejemplo, que era una mujer que también participaba en las batallas junto a Pancho Ramírez. El caso de Macacha Güemes, la hermana del líder de Salta, del jefe de la resistencia en Salta. También tenía una participación muy importante. Había otras participaciones que tenían que ver con la influencia que tenían las mujeres en las reuniones sociales, en las tertulias, en donde muchas veces ejercían esa influencia para tratar de imponer determinados criterios en la vida política. Pero en el terreno de la formalidad no estaban representadas, no se consideraba como posible que las mujeres fueran representantes ante los cuerpos colegiados y hubo que esperar hasta la década del 40 del siglo XX, hasta la época de Eva Perón, para que se aceptara el voto femenino
ni la participación de las mujeres en los órganos de representación. ¿Las fuentes de esa época revolucionaria son 100% confiables o falta información? Tenemos que decir que sí hay muchas fuentes de información. Hay periódicos, hay actas de los órganos colegiados, como el Congreso del Tucumán. Si bien faltan muchas de las actas que deberían transmitir lo que se discutió en las sesiones, sobre todo las sesiones públicas, hay actas de las sesiones secretas, pero faltan de las sesiones públicas. Igualmente sabemos lo que se discutió porque aparecía reflejado en los medios, en los medios de comunicación, que eran de circulación limitada, pero que existen como una fuente para el historiador. Y por supuesto están las cartas, las memorias, los recuerdos que escribían algunos de los personajes protagonistas de estos años y que han quedado como un patrimonio al cual, además de los documentos oficiales, puede acudir el historiador o aquel que esté interesado en aquellos años. Otra pregunta interesante dice: ¿por qué en su primera versión la declaración decía que se declaraba la independencia absoluta respecto de la corona española y a los pocos días se sumó la frase y de toda otra dominación extranjera? ¿Por qué la proclama se publicó también en aymará y quechua? Bueno, respecto de lo primero, hubo un párrafo que se introdujo días después del 9 de julio a propuesta de José María Serrano, que era un diputado que venía del territorio conocido como Alto Perú, en donde justamente se planteaba, ya se veía que había sectores que tenían una propensión a subordinar la política del Río de la Plata a los intereses de Inglaterra, de Portugal o de otras potencias europeas. Entonces justamente se aclaraba que la independencia era no solo de España, sino de cualquier otra dominación extranjera. Fue una aclaración muy oportuna y de mucho significado político en la realidad política de ese momento, donde había especulaciones de algunos dirigentes de someterse a otra potencia colonial. Concretamente había habido tratativas unos años antes del director supremo Carlos María de Alvear, que le había ofrecido a Inglaterra ser una colonia inglesa. Esto es un ejemplo de por qué era necesaria esa aclaración. El segundo punto de la pregunta tiene que ver con la publicación de la proclama en aymara y quechua. Y esto tiene una explicación muy simple. Estábamos hablando de un territorio que era el territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata. En ese territorio había una población como la de Buenos Aires, tenía aproximadamente 20.000 habitantes, 25.000. No sabemos a ciencia cierta el número exacto de la gente que vivía en Buenos Aires y sus alrededores. El Alto Perú tenía 1.000.000 de habitantes y el 70 u 80% de esa población era indígena y hablaba en aymara y en quechua. La Revolución de Mayo tuvo una fuerte impronta indigenista y además había población guaraní también en las provincias del litoral. Es decir, que la población indígena era muy importante y era muy tenida en cuenta como un factor fundamental en la lucha, en la guerra por la independencia, por más que algunos no quisieran reconocerles plenos derechos a los indios. Había otros que sí, como el caso de Castelli, de Manuel Belgrano y de otros dirigentes que tenían claramente una postura de plena reconocimiento de la igualdad de los indígenas. Y ahora vamos a ver en otra pregunta cómo esto se manifestó también en una propuesta que hizo el general Manuel Belgrano en el Congreso del Tucumán. ¿Por qué se tomó la decisión de reunirse en un Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán y cuáles eran sus objetivos y funciones? Bueno, hay varias partes en esta pregunta, voy a tratar de ser muy breve.
Primero, un Congreso General Constituyente era porque si queríamos ser independientes teníamos que tener una constitución. Se había intentado ya en reiteradas oportunidades dictar una constitución. Se había reunido la Asamblea General Constituyente del año 13 con esa finalidad, con dos finalidades: dictar una constitución y declarar la independencia. Ninguna de las dos finalidades se pudo cumplir. No se pudo cumplir por la interferencia de Gran Bretaña. Las autoridades de Buenos Aires no querían enemistarse con Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña en ese momento estaba aliada con sectores de España en la lucha contra Napoleón, año 1813, y mandaron a decir a los gobernantes del Río de la Plata que no dictaran la declaración de independencia y que no dictaran una constitución, porque eso los perjudicaba en sus relaciones diplomáticas. Entonces hubo el sector que mandaba en esa época que aceptó las recomendaciones de Gran Bretaña, y hubo algunos patriotas, como el caso de Manuel Belgrano y de San Martín, que estuvieron en desacuerdo, que pensaron que había que declarar la independencia y que había que dictar una constitución. Entonces, como la asamblea del año 13 fracasó, el Congreso del Tucumán se reunió para llevar adelante la obra que había quedado pendiente. Este es el motivo de este Congreso Constituyente. ¿Y por qué se hace en Tucumán? Por el problema que existía en el Río de la Plata de que Buenos Aires quería ser el dueño de todo. Y esto había generado una fuerte puja, porque las provincias se sentían menospreciadas. Y había una parte del territorio que se había levantado, que se había sublevado, que eran las provincias del litoral, que respondían a José Gervasio Artigas y que no reconocían a las autoridades porteñas. Entonces había toda una pelea muy fuerte, porque realmente la actitud de las autoridades de Buenos Aires había sido de permanente menosprecio hacia las provincias del interior. Entonces, cuando se convoca el Congreso del Tucumán, se decide que sea en un lugar, en cualquier lugar que no sea Buenos Aires. Tenía que ser en cualquier lugar que no sea Buenos Aires. Y se eligió Tucumán porque Tucumán tenía buenas relaciones con Buenos Aires, no estaba peleada con el resto de las provincias y además había sido escenario de una de las grandes victorias de la Guerra de la Independencia, que es la Batalla de Tucumán, que llevó adelante el general Manuel Belgrano, y en donde se derrotó por primera vez en territorio del Río de la Plata de manera contundente a las fuerzas realistas. Entonces, como un homenaje a ese triunfo y como un homenaje también a los esfuerzos del pueblo tucumano, es que se decidió que se hiciera el Congreso en Tucumán. ¿Cuál es la historia de la Casa de la Independencia? ¿Quiénes eran sus dueños y por qué se la considera una casa histórica? Bueno, esta casa había sido edificada el siglo anterior por un comerciante español que era Diego Bazán, y este hombre se la había dejado en dote cuando se casó su hija Francisca con otro comerciante que se llamaba Miguel Laguna. Esta familia, esta fue la que tuvo siempre la casa, y sus descendientes, que eran muchos, algunos de ellos la habitaron en esta época de la independencia. Estaba Pedro Antonio de Zavalía, que se había casado con Gertrudis, una de las descendientes de Francisca Bazán de Laguna. En el año 1812, esta casa había sido utilizada como cuartel general del ejército patriota, el ejército que dirigía el general Manuel Belgrano, que se estableció ahí. Su estado mayor, se establecieron muchos de sus oficiales y se hacían reuniones para organizar la resistencia y las operaciones que se llevaban adelante en el ejército auxiliar del Alto Perú que dirigía Manuel Belgrano. Con posterioridad la mantuvo alquilada el gobierno y se decidió hacer ahí
por sus dimensiones, hacer ahí el Congreso de 1816. A ese efecto tiraron abajo una pared para ampliar la sala donde se hizo la Declaración de Independencia. Unieron dos salas que estaban separadas. Y bueno, era una casa de un estilo típico colonial que se inspiraba en la arquitectura de las viejas casas romanas, es decir, eran casas que se construían con una sola entrada, con habitaciones a los costados, con un patio interior rodeado por habitaciones. Esta casa tenía varios patios, sucesivos patios. Después del primer patio donde vivía la familia, había un segundo patio rodeado por habitaciones que estaban destinadas al servicio, a la servidumbre, y lamentablemente no fue conservada. Fue demolida casi por completo. Fue utilizada como asiento del correo, fue utilizada como asiento de un juzgado. Solo quedó una pequeña parte de la casa histórica. Y en el año 1941 se la declara Monumento Histórico Nacional y al año siguiente se la empieza a reconstruir, tratando de conservar hasta el mínimo los detalles que se conocían de cómo había sido en la época de la Declaración de Independencia. ¿Qué provincias de la actualidad estuvieron representadas en el Congreso? ¿Cuáles no y por qué? ¿Cuántos diputados fueron los que declararon la independencia? Lo primero que tenemos que entender es que la Declaración de la Independencia y el Congreso del Tucumán no tenían nada que ver ni política ni geográficamente con lo que hoy conocemos como la República Argentina. Es decir, había una parte del territorio que estaba desierta, que era la Patagonia, y que obviamente no tuvo ninguna participación. Había una parte del territorio que en ese momento se consideraba, participó en el Congreso, que hoy ya no integra la República Argentina, que son las provincias que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata y que integraban lo que se conocía como el Alto Perú, actual territorio de Bolivia, varias de las cuales enviaron representantes y otras no, porque habían sido ocupadas por los ejércitos realistas y por lo tanto no estaban en condiciones de elegir diputados. Y hubo algunas provincias que hoy forman parte de la Argentina que voluntariamente decidieron no participar, que eran las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y de Corrientes, que estaban bajo la órbita y la influencia de José Gervasio Artigas y que no reconocieron ni aceptaron la invitación para participar en el Congreso del Tucumán. Y hubo un país que hoy es independiente, pero que en ese momento fue invitado a participar porque formaba parte del ex Virreinato del Río de la Plata, que era el Paraguay, que también se negó a participar. Entonces, una simple lectura de la lista de personas que intervinieron en la Declaración de la Independencia nos va a dar una idea de quiénes participaron. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con 33 diputados. El presidente, en el momento en que se declaró la independencia, era Francisco Narciso Laprida, que era un hombre que provenía de San Juan. El vicepresidente, Mariano Boedo, era de Salta. Los dos secretarios que firmaron el acta de la Declaración de la Independencia eran uno Juan José Paso, el hombre que también participó en la primera Junta de Gobierno y en varios triunviratos, y él provenía de Buenos Aires, y José Mariano Serrano, que venía de Charcas, es decir, la antigua ciudad donde estaba la Universidad de Chuquisaca. Chuquisaca o Charcas eran los nombres con que se conocía esa región. También estaban Antonio Sáenz, José Darragueira, el fray Cayetano Rodríguez, Pedro Medrano, Esteban Gascón y Tomás Manuel de Anchorena, que eran todos representantes de Buenos Aires y que tenían una participación política activa en Buenos Aires. Pedro Ignacio Castro Barros, que fue presidente en algún momento del Congreso del Tucumán, venía por la provincia de La Rioja. Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza
por Mendoza y respondían a las directivas de San Martín. José Ignacio Gorriti era el hermano del cura del Deán Gorriti que había bendecido la bandera de Belgrano en Jujuy y venía por la provincia de Salta. El fray Justo Santa María de Oro venía por San Juan. Pedro de Uriarte y Pedro León Gallo por Santiago del Estero. Por Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José Eusebio Colombres. José Cabrera, Jerónimo Salguero de Cabrera y Eduardo Pérez Bulnes representaban a Córdoba, que tuvo un papel muy importante. Era muy importante la participación de Córdoba por la situación de división que había en el país en ese momento. Teodoro Sánchez de Bustamante provenía de Jujuy, que era parte de Salta. Pedro Miguel Arauz, José Ignacio Tames representaban a la provincia de Tucumán. Por la provincia o el territorio de Misque, actual Bolivia, pero en ese momento formaba parte de las Provincias Unidas, Pedro Ignacio Rivera. Por el territorio de Chichas, también en el Alto Perú, José Pacheco de Melo. Por Tarija, la hermosa ciudad de Tarija, Mariano Sánchez de Loria. Y por Charcas, o sea, Chuquisaca, además de Medrano, estaba también José Severo Malavia. 26 diputados firmaron el acta. 18 eran abogados y 11 eran sacerdotes. Esa es la composición del Congreso del Tucumán. Por otra parte, tenemos que tener presente algo que no siempre recordamos, que ha sido, digamos, olvidado por la historia, y es que el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. De América del Sur. Es decir, que estamos hablando de un Congreso que tenía una gran ambición, que pretendía ser el inicio de una unidad, de una nacionalidad continental. En ningún momento habló ni del Río de la Plata ni de la República Argentina. Entonces esto tengámoslo en cuenta, porque esa declaración de independencia se pretendía dictar, aun cuando no se tuviera representación, para todo el territorio de América del Sur y para todas las provincias que se fueran sumando, porque había una idea continental, una idea que después se perdió. Después se perdió porque prevalecieron otros intereses que favorecieron la división. El general José de San Martín le dijo a sus soldados: seamos libres y lo demás no importa nada. ¿Fuimos realmente libres a partir de la declaración de la independencia? Bueno, esta pregunta es muy interesante y muy pertinente, porque la verdad es que la declaración de la independencia solo fue la manifestación de una voluntad de tener una independencia política. Es decir, de poder darnos nuestro propio gobierno, de no depender de una dominación extranjera, principalmente europeas, que eran las potencias coloniales. Pero lo cierto es que no hubo una verdadera libertad, ni desde el punto de vista político, porque la sociedad argentina pasó por muchos avatares, por una guerra civil que duró 30 años. Hubo muchas dificultades para poder establecer un sistema político pacífico, ordenado y donde hubiera verdadera libertad. Y desde el punto de vista de la soberanía económica o de la libertad económica, la verdad es que la Argentina hasta ese momento había sido un virreinato dependiente de España, y a partir de entonces hubo una influencia dominante en el Río de la Plata que fue Inglaterra, Gran Bretaña, que estaba en la Revolución Industrial y cuya clase dirigente tenía la intención de convertir a los territorios que pudiera de América del Sur en una especie de colonias o de mercados bajo su guía o bajo su explotación económica. Y lamentablemente la Argentina durante muchas décadas, durante muchísimo tiempo, dejó de ser una colonia española para ser una suerte de colonia inglesa por la relación subordinada que tuvo
digamos, las clases dirigentes en la Argentina a la política colonial británica o neocolonial, digamos. Formalmente éramos independientes, pero en la práctica estábamos subordinados a Inglaterra, como más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a estar subordinados a los Estados Unidos. Esta ha sido la triste verdad, ¿no? Es decir, la declaración de la independencia política no fue suficiente para que fuéramos realmente independientes. ¿En qué año reconoció la España la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y por qué? Bueno, obviamente España nunca quiso reconocer que había perdido sus colonias, hasta que ya fue un hecho consumado que no podía volver para atrás. Entonces, durante décadas siguió pretendiendo que los gobiernos de Sudamérica eran usurpadores y que ellos eran los verdaderos que tenían derecho legítimo a gobernar Sudamérica. Bueno, recién en el año 1860 España reconoció la independencia, y esto fue gracias a las gestiones que se hicieron por representantes diplomáticos, entre los cuales tuvo un papel muy importante Juan Bautista Alberdi, que actuó como embajador en Europa, gestionando por distintas vías el poder poner fin a este conflicto que había todavía con España, ¿no es cierto? ¿Qué rol tuvieron los medios de comunicación? Prácticamente podemos decir que los medios de comunicación se limitaban a los periódicos que se imprimían, no había otros medios. Y tuvieron un rol muy importante, sobre todo, pero su influencia era limitada a las clases ilustradas, digamos. Es decir, era poco lo que, pocas las personas fuera de las clases ilustradas que supieran leer o que tuvieran acceso a estos periódicos. Pero sí tenían una fuerte influencia política y se los creaba para eso, precisamente, para difundir ideas o para difundir noticias. La gente del pueblo a lo mejor se informaba por otros medios que tenían que ver con el boca a boca o con las digamos, las instrucciones o las noticias que se difundían en el seno del ejército a través de sus autoridades o a través de los caudillos. Las comidas en Tucumán eran muy diferentes en algunos casos a lo que comemos hoy, y en otros casos se sigue manteniendo por tradición. Esto es interesante, y los que puedan, los alumnos que puedan, cuando tengan oportunidad, viajen a las provincias del norte, viajen a Tucumán, a Salta y a Jujuy, y prueben la gastronomía de la zona, porque es una gastronomía tradicional muy rica, muy particular y muy característica de la Argentina, y que en esa época también se cultivaba porque venía de tiempos del virreinato. Las comidas eran diferentes a las que, por ejemplo, se comían en Buenos Aires, en donde había un predominio mayor de la carne vacuna por la llanura pampeana. Pero en las provincias del norte había una fuerte influencia de la gastronomía andina. Entonces se comían las papas andinas, que son distintas a las papas que comemos en Buenos Aires, a las papas Balcarce. Había muchos guisos y sopas preparados con maíz y con otras hortalizas y con cereales propios del mundo andino, ¿no? Y con muchos pimientos, con ajíes, que es típico de las comidas de las provincias norteñas y particularmente de toda la región andina de América. Un ejemplo, las empanadas, lo que nosotros llamamos empanadas, yo he tenido la suerte de viajar por todo el continente americano y no se conocen como empanadas, por ejemplo, en Ecuador, en Perú o en otros países de Centroamérica, se las llama las salteñas.
porque esa comida típica de Salta del Tucumán, característica de la zona, se hizo tan famosa que se expandió por todo el continente americano. Y en todos lados se la conoce como salteña. De la misma manera, el locro, bueno, que ustedes seguramente habrán podido probar en alguna fiesta patria, pero que es una comida normal en el norte. Son comidas fuertes también para hacer frente a un clima frío de la puna o de la alta montaña. Y también hay... Se comía carne asada, para eso había que matar a un animal porque no había sistemas de refrigeración, pero sí existía una forma de conservación también que venía de la época colonial y que venía de las culturas indígenas, que era el charqui, es decir, la carne cortada en lonjas muy finitas que se ponía a secar. Se secaba, se deshidrataba, a veces se la salaba también o se le ponía especias, pimientos, ajíes para darle gusto y quedaba como una película seca la carne y se podía comer así o se podía poner en preparaciones, en guisos, en empanadas. Bueno, existía desde ya los tamales, existían las carbonadas, que sopas muy típicas que todavía se pueden probar en el norte argentino y que son comidas exquisitas, e infinidad de dulces que se hacían de manera casera con los frutos propios de los distintos lugares y algunos dulces muy típicos de las provincias del norte, como por ejemplo el dulce de cayote, que una pregunta muy interesante: ¿cuáles eran los lugares de entretenimiento de esa época? Esto es muy interesante porque obviamente no había televisión, no había radio, no había cines, no había internet, no había ningún medio tecnológico, y en las provincias, en las ciudades del interior, tampoco había alguna de las cosas que se podían encontrar, por ejemplo, en Buenos Aires. Era raro que hubiera algún teatro, por ejemplo. Entonces, incluso donde existían los teatros, estaban sujetos a toda clase de restricciones y de censura. Entonces, los entretenimientos públicos eran pocos, tenían que ver con las reuniones o las fiestas, y todo depende de las clases sociales, ¿no? La clase alta hacía tertulias donde la gente se reunía a hablar y hablar de moda y a tocar el piano y a tocar instrumentos musicales, la música era muy importante, y hacían bailes, los bailes donde se formaban las parejas, donde se conocían los futuros esposos. También existía fiestas populares, el pueblo, que no participaba obviamente de estas fiestas de la clase alta, tenía sus propias fiestas. A veces eran fiestas por motivos religiosos, que tenían que ver con algún santo patrono, con alguna festividad religiosa, que tenían mucha importancia en las provincias, y que todavía al día de hoy se siguen haciendo esas fiestas y esas procesiones, y otras veces tenían que ver con cuestiones relacionadas con la vida en el campo, por ejemplo, la exhibición de habilidades en el manejo de los caballos, la doma de potros, las payadas entre los elementos gauchos. Ya existían los payadores que improvisaban versos, los bailes para la gente del pueblo, que eran mucho más animados y mucho más bulliciosos que los bailes de la alta sociedad, ¿no? Y también existían, por ejemplo, en Tucumán. En Tucumán era una pequeña ciudad, era un pequeño pueblo rodeado por una serie de quintas, y por afuera del radio urbano había muchos naranjales y limoneros. Estaba lleno de naranjales y limoneros, de árboles cítricos. Había enormes extensiones, todas cubiertas de árboles cítricos. Y era una costumbre muy común del pueblo en Tucumán ir a hacer picnics a esos lugares, ir a hacer, de pasar como una especie de día de campo
entre los cítricos, entre los esta especie de bosques que eran todos de árboles frutales. Esto lo cuentan mucho las crónicas de la época. ¿Qué formas de gobierno se proponían una vez resuelta la independencia? Bueno, acá hay, es un tema que da para mucho, pero lo voy a tratar de sintetizar. Había sectores que planteaban que la independencia de España tenía que digamos, ser continuada por una república, posiciones republicanas, y ahí, dentro de ese republicanismo, había a su vez distintas formas de concebir el Estado. Había algunos que pretendían que el Estado fuera unitario, que tuviera un gobierno central muy fuerte. Había otros que planteaban que tenía que ser como el modelo de Estados Unidos, que era una federación, es decir, una coalición de distintas unidades políticas, que eran las provincias, en un pie de igualdad. Bueno, eso fue parte de la discusión. La otra discusión tiene que ver con la monarquía. Y concretamente había ocurrido algo en Europa, algo impensable al comienzo de la Revolución, que fue la derrota de Napoleón y el restablecimiento de las casas reales gobernantes en Europa y la conformación de lo que se conoció como la Santa Alianza, que era una alianza de los reyes para mantener el statu quo, para mantener, digamos, los gobiernos como habían sido antes de la Revolución Francesa y antes de la irrupción de Napoleón. Entonces, en esos años, Manuel Belgrano, junto con Rivadavia, había estado en Europa tratando de gestionar el reconocimiento de la independencia, ver qué posibilidades había para que se la reconociera, porque mientras no se reconociera la independencia, estábamos en guerra, y esto era muy costoso en vidas, en economía, era muy, generaba toda una serie de dificultades enormes. Entonces era muy importante tratar de buscar la manera de que se aceptara el gobierno que se estaba gestando en las Provincias Unidas. Por eso, Manuel Belgrano, el 6 de julio de 1816, participa en una reunión reservada y secreta con los miembros del Congreso Constituyente, en donde él expone su plan. Como había llegado recién de Europa, había vuelto hacía muy poquito de Europa, lo primero que dice es: en Europa no se puede hablar de republicanismo, no podemos hablar de república. Si hablamos de república, hay una reacción tan grande contra la Revolución Francesa y contra Napoleón que no nos van a reconocer nunca. Tenemos que adaptarnos a esa situación si es que queremos terminar con la resistencia que genera el nacimiento de los nuevos países en América del Sur. Tenemos que buscar una monarquía. Ellos hablan de que hay que volver a las viejas casas reinantes. Entonces, en América, la vieja casa reinante era la casa de los incas. Por eso Manuel Belgrano propone crear una monarquía con los descendientes de los incas, que todavía había descendientes de la casa real incaica. Y esa monarquía tenía que ser una monarquía constitucional. Por eso habla de monarquía temperada. Es decir, no se podía establecer una república o no se creía conveniente en esos momentos por los sucesos europeos, pero no se trataba de restablecer las monarquías absolutas, sino de crear una especie de monarquía constitucional como la de Inglaterra, con un parlamento, con un gobierno ejercido por una persona distinta del rey y con un rey que representaba la unidad. Ese rey, Manuel Belgrano, propone que sea un inca y propone que la capital esté en Cusco, en el centro del continente americano, porque de lo que estamos hablando no es de la Argentina. En el Congreso del Tucumán la Argentina no existía, esto hay que entenderlo.
De lo que se hablaba, y como lo dice la Declaración de la Independencia, es de las Provincias Unidas de la América del Sur. Todas las que se pudieran unir para formar un solo país. Por eso Belgrano creía que si se ponía un inca como monarca constitucional, eso iba a ayudar a la unidad del continente y iba a ayudar a poder responderle a los monarcas de Europa que la verdadera casa gobernante legítima en América era la casa de los incas. Entonces esto también era un reconocimiento a la fuerte composición indígena de la población, cosa que nos hemos olvidado sobre todo en Argentina, que nos creemos que somos todos hijos de europeos. Bueno, esto no es así en América y mucho menos lo era en ese momento en donde la masa indígena eran millones y millones, mientras que los criollos eran solo una porción de la población. Esta idea de Manuel Belgrano estaba apoyada por San Martín. San Martín pensaba de la misma manera. Los dos propusieron una monarquía constitucional y estuvieron de acuerdo en que fuera una monarquía incaica. En los hechos, la principal resistencia a eso provino de Buenos Aires. Primero porque Buenos Aires no aceptaba que fuera otra la capital. Ellos querían ser ellos. Buenos Aires, siempre con su egoísmo, siempre quiso ser el jefe, digamos, la población principal. Quiso ser capital, quiso ser el asiento del gobierno y quiso que el gobierno fuera porteño. Entonces, ya por eso solo había una fuerte diferencia dentro del Congreso. Y, por otro lado, no aceptaban la idea de que un indio, justamente un indio, fuera a ser rey. Entonces, tipos como Manuel Dorrego, el prócer Manuel Dorrego, que era de Buenos Aires, decían, ¿cómo? Nos quieren poner un rey de patas sucias, un indio roñoso salido de una choza. Este era el concepto que tenían racista, profundamente racista, que tenían tipos como Manuel Dorrego, por ejemplo, o otros dirigentes de la élite porteña, que miraban con mucho odio y con mucho desprecio a los indígenas. Ahí había un periodista de la época que se llamaba José Pasos Canqui, que hizo una fuerte campaña ridiculizándolo a Manuel Belgrano por estas ideas. Y ni que hablar de un hombre que después estuvo con Rosas, que era Tomás Manuel de Anchorena, que dijo, quieren que tengamos un rey de color de chocolate. Fíjense el racismo que había en esos sectores que eran todos de la clase alta porteña. No era así en el interior. En el interior, de hecho, muchos de los que apoyaban a Manuel Belgrano eran del Alto Perú. El fuerte, el peso principal de apoyo político que tenía Manuel Belgrano en el Congreso del Tucumán eran los representantes del Alto Perú, en donde había un fuerte componente indígena.